¿Y cuántos bollos es que están haciendo aquí por día? Bueno. Aquí en estas mesas, ¿cuántos van a hacer por día aquí? Aquí vamos a hacer 800. 800 de mazorca y 600 de limpi. 700 de limpi. Ah, 700 de limpi. ¿De qué son esos bollos entonces? Estos son los de yuca, solo. Normales. Nada más. Porque se comen con el. Y la yuca viene de Ponedera. La yuca viene de Ponedera. De aquí, cultivada. De aquí mismo, cultivada del río Magdalena. Ajá. Esa es yuca harinosa, de la buena. Cultivada de aquel lado del río. ¿Este cuál es? Es de yuca. Gobernadora, los beneficios de hacer este festival que usted está liderando de Sazón Atlántico es preservar estas tradiciones gastronómicas de nuestro departamento y que realmente con este liderazgo que usted ha puesto ha sido un ejemplo nacional de en mitad de la pandemia poder seguir preservando y generando una venta para ellas de este importante producto gastronómico del departamento y que nos representa en el Atlántico, en Colombia y en el mundo. Pero esto tiene que continuar más allá del festival. Ustedes lo que están encontrando es una nueva forma de hacer negocio, de hacer plática. Y eso fue lo importante que nos está enseñando la pandemia, como lo dice la gobernadora, que es a reinventarnos, pero no que quede esa palabra en esa difusión que uno no termina entendiendo, sino que ustedes ya van a tener nuevas formas de llegar a Barranquilla, de llegar al Atlántico y de venderle a todos ellos su propio producto. Y lo chévere que acabamos de aprender ahora es que esto viene desde la siembra hasta la comercialización, ya ustedes tienen todo el canal de distribución. La verdad es que todo el país está viendo cómo nos estamos reinventando. No nos ponemos a llorar con la pandemia, sino a ver cómo resolvemos, cómo nos cuidamos, cómo trabajamos, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Claro. A usted, doctora Elsa, muchísimas gracias. A Sazón Atlántico, por de verdad tomar en cuenta a estas matronas de acá de nuestro municipio en cuanto al tema de bollos. Es importante para nosotros que en medio de toda esta situación del COVID-19 se siga reactivando y motivando a los sectores económicos. Y para nosotros es importante que nuestras bolleras sigan y continúen con la tradición del Festival del Bollo en Ponedera. Así que gracias a usted, gracias a Sazón Atlántico y gracias a todos los que nos están colaborando. Doctora Marcela, muchísimas gracias. Doctor Miguel, muchísimas gracias. Bueno, querida Gober, ya vamos por 3 festivales. ¿Cómo la ves? No, Camus, sí. Imagínate cuál ha sido más exitoso el uno que el otro. De verdad, agradecidos contigo, con este canal que nos permite mostrarle estas delicias a todo el Atlántico, a Colombia, a nivel internacional. Es un ejercicio bien lindo de cómo nos estamos reinventando, que a pesar de la pandemia buscamos formas innovadoras para poder llevar estos productos que de verdad son una delicia. No se pierdan estos bollos. Bollo de mazorca, bollo limpio, angelito, de yuca y una novedad para este festival, bollo. Buñuelos. De bocadillo. Bocadillo.